Mi nombre es Jimena Zamora Rueda, soy ingeniera química, soy magíster en ingeniería bioenergética y trabajo en la sección de ingeniería y proyectos, más precisamente en el laboratorio de mediciones industriales. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre la caracterización físico-química y energética de biomasa. Para comentarles, este laboratorio de ensayo y mediciones industriales posee tres laboratorios: uno que es el laboratorio de mediciones, el laboratorio de evaluaciones energéticas de biomasa, del cual les voy a hablar yo, y la planta de gasificación de biomasa. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Nosotros realizamos la caracterización físico-química y energética de biomasas y evaluamos el potencial de biomasas para su aprovechamiento energético como combustible. Entre las biomasas que podemos destacar se encuentran el bagazo, el residuo agrícola de la cosecha de caña de azúcar, las podas de citrus, el cultivo de sorgo energético. También nos llegan otras muestras que son de poda de vid, de poda de olivo, entre otros. Para ponerlos en contexto, les comento qué es la biomasa. La biomasa es una materia orgánica utilizada como fuente de energía. ¿Por qué decimos esto? Porque la planta, si transforma o recibe toda esa energía solar y la transforma en energía química mediante la fotosíntesis. Esa energía, si química, queda almacenada en la materia orgánica que después puede ser transformada, si como combustible. ¿Por qué estudiamos la biomasa? ¿Por qué es importante estudiar la biomasa? Porque así diversificamos la matriz energética, por lo tanto, tratamos de no depender tanto de los combustibles fósiles porque es una fuente de energía renovable y abundante en la naturaleza y porque aparte emite al ambiente menores emisiones de gases de efectos invernaderos. Para darles un perfil o del combustible, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es realizar un acondicionamiento de la biomasa y el contenido de humedad, que son los primeros parámetros para esta medición. Entonces, cuando nosotros recibimos la muestra, lo primero que hacemos es el secado de la misma. Bien, lo hacemos en una estufa que tiene capacidad para poner 15 muestras en el mismo tiempo, y luego hacemos una posterior molienda en un molino de discos. Bien, este parámetro, que es el contenido de humedad, vemos que influye en la energía aprovechable, que vamos a ver más adelante. Otro parámetro importante a determinar son los parámetros termogravimétricos, que determinan el contenido de ceniza, el contenido de sólidos volátiles y de carbono fijo. ¿Dónde lo realizamos? En un equipo termogravimétrico TGA 701 marca Aleco. Como pueden observar en estas figuras, es un equipo automatizado en atmósferas controladas de nitrógeno y oxígeno y posee un carrusel de 20 portamuestras. Por lo tanto, podemos hacer 20 muestras en un mismo tiempo y esta duración de los ensayos para entregarme estos tres parámetros es de 4 horas versus a la original o a la tradicional que se hacía en mufla que demoraba 3 días. ¿Bien? ¿Por qué es importante determinar estos parámetros? Porque influye en los procesos de transformación termoquímica. ¿Cómo influye? Si nosotros tenemos un aumento del contenido de cenizas, se produce cuando una formación de escorias en la caldera cuando nosotros la quemamos o una formación de depósitos. Entonces, es bueno determinar este parámetro para evitar esa formación en las calderas. En cuanto al contenido de sólidos volátiles y carbono fijo, la relación de esta me permite llegar a o mejorar la ignición en el combustible cuando nosotros vamos a quemar nuestra biomasa. ¿Sí? En cuanto al análisis energético, lo que se hace es medir el poder calorífico superior en esta bomba, que es una bomba calorimétrica ICA C5000 automatizada en atmósfera controlada de oxígeno con un método adiabático y una duración de 15 minutos. ¿Sí? Lo que se hace cuando la muestra ya la tenemos seca y molida, como dijimos anteriormente, preparamos una pastilla y la colocamos en la bomba. ¿Bien? Esta me determina la cantidad de energía aprovechable. A su vez, también otro parámetro energético importante es el poder calorífico inferior, que eso lo realizamos mediante cálculos, ¿sí? Ya están establecidas las fórmulas para poder realizar el mismo. Este parámetro creo que es uno de los más importantes, ya que influye en la selección de la biomasa a utilizar. Como mencionamos anteriormente, nosotros, ¿por qué estudiamos la biomasa? Para poder hacer esa diversificación y no depender tanto
de los combustibles de origen fósil. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de energía aprovechable para quemar en mi caldera o en algún un gasificador o piralizador, me aumenta más mi capacidad, tengo mayor energía y es mucho más productivo y mejor. En cuanto al análisis de composición elemental, nosotros tenemos diferentes parámetros a determinar, que son el contenido de carbono, el contenido de nitrógeno, el contenido de azufre, el de cloro, el de hidrógeno y el de oxígeno. Hace muy poco tiempo hemos adquirido un equipo de composición elemental, que es el que se muestra acá en esta foto, en donde tenemos tres módulos diferentes: el módulo de azufre, el módulo de CHN y el módulo de oxígeno, ¿sí? Este es un equipo marca Leco, automatizado en atmósferas controladas, que son atmósferas de helio y de oxígeno, y la duración por cada uno de estos módulos de ensayo son 5 minutos. En cuanto a la determinación del contenido del cloro, lo que primero que se hace es una primera parte en bomba calorimétrica y luego se determina por la titulación el contenido de cloro. ¿Por qué es importante estudiar estos parámetros? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso del carbono, el nitrógeno, el azufre y el cloro, tiene influencia en las emisiones al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un mayor contenido de carbono, voy a tener mayores emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Lo mismo sucede con el nitrógeno, el azufre y el cloro, van a tener mayores emisiones, si tienen mayores valores en sus formas de ácidos. En cuanto al contenido de hidrógeno, es importante determinarlo para luego poder realizar los balances de masa y de energía y hacer el diseño correspondiente de mi cinética de la reacción o de lo que yo necesite para mi equipo que quiero analizar y la biomasa que quiero determinar. Y en cuanto al oxígeno, cuando yo estoy quemando mi biomasa, cuando aumenta el contenido de oxígeno, mejora mi combustión, por lo tanto, mejora mi reacción, ¿sí? Por lo tanto, como dijimos, estos parámetros son importantes porque influyen en las emisiones al ambiente y en los procesos termoquímicos. Otro parámetro que es muy importante y que se solicita mucho es la temperatura de fusibilidad de la ceniza, ¿sí? ¿Dónde se realiza? Se realiza en este equipo de fusibilidad de ceniza, marca Leco, automatizado, en atmósferas controladas, oxidantes y reductora, y dura el ensayo 4 horas. Lo primero que se hace es realizar de la biomasa, se las calcina y se prepara unos conitos. ¿Qué es lo que me determina este equipo? Me determina cuatro temperaturas: la de inicio de deformación, denominada ET, la de ablandamiento, ST, la hemiesfera, HT, y la de fluidización, FT. Entonces, yo lo que hago es introducir en la muestra. A medida que se va incrementando la temperatura con un calentamiento progresivo, me va determinando estas cuatro temperaturas, que se la va midiendo con el alto y el ancho de la misma, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este parámetro y por qué se lo solicita tanto? Porque influye en la selección y el diseño del equipo. Además, cabe destacar que la temperatura de ablandamiento es una temperatura o es la temperatura operativa para evitar los problemas de incrustaciones en las calderas o en mi reactor o donde yo quiero hacer quemar, ¿sí?, mi biomasa. Como para ir terminando, ¿sí?, en base a todos los servicios que presta nuestro laboratorio, es factible de realizar la influencia de estos dos parámetros importantes, que es del contenido de ceniza y del contenido de humedad sobre la energía aprovechable. ¿Bien? ¿Por qué decimos que este parámetro es importante? Porque como mencionábamos anteriormente, yo lo que quiero es hacer o aprovechar esta biomasa como combustible, por lo tanto, quiero quemarla y por lo tanto quiero que me dé una mayor cantidad de energía, ya que yo estoy tratando de sustituir o de reemplazar mis combustibles fósiles que sabemos que tienen valores elevados de poderes caloríficos. ¿Bien? Entonces, este caso particular que yo le voy a dar, ¿sí?, es para una muestra de bagazo de caña de azúcar. Lo que se ve es una influencia, ¿sí?, en esta gráfica del poder calorífico superior en base seca, expresada en kilojoules sobre kilogramo, en función del contenido de ceniza en base seca. Entonces, en donde se puede observar una tendencia, en donde a medida
¿sí? Que aumenta nuestro contenido de ceniza, disminuye nuestro poder calorífico superior. ¿Esto a qué se debe o qué es lo que hemos notado nosotros cuando nos traían las muestras? Que por lo general la muestra cuando daba mayor contenido de ceniza era porque la muestra venía sucia, o sea, con mucha más cantidad de tierra, con mucha más cantidad de arena propia de la caña, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos muestras que eran mucho más limpias y que la caña era en verde, teníamos valores más elevados de ceniza. Por lo tanto, un dato importante me parece es que utilizar una caña limpia sería bastante factible. La otra gráfica, que es el poder calorífico inferior en base húmeda, en función de la humedad, podemos observar esa misma tendencia o esa misma influencia, en donde a medida que aumenta nuestra humedad, ¿sí? Disminuye nuestro poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior, por lo general, es lo que más utilizan las industrias o los ingenios, ¿sí? Y es más importante y más relevante, ¿bien? Entonces, tener valores bajos, ¿sí? De humedad es bastante bueno. Por ejemplo, en este caso particular, se puso un valor mínimo de 35% de humedad con un valor mayor a 8.000 kilojoules sobre kilogramos, ¿sí? Esto es porque el bagazo ya estaba presecado. Es lo que nosotros suponemos. ¿Por qué? Porque nosotros o conocemos en el laboratorio que los valores y el rango de contenido de humedad para las muestras de bagazo de caña de azúcar están entre 45 a 55% de humedad. Entonces, esto refleja o es una de las investigaciones que se pueden hacer en el laboratorio en base al aprovechamiento energético. A su vez, estamos constantemente estudiando sobre nuevas técnicas y nuevas metodologías para ese aprovechamiento de la biomasa y para aumentar su potencial. Bueno, nuestro equipo de trabajo, el responsable del laboratorio es el ingeniero Marcos Volato, que va a hablar a continuación, Cintia Gutiérrez, Gabriela Mistreta y quien les habla, Jimena Zamora. Cualquier consulta, cualquier pedido de los servicios lo pueden hacer a biomasa@eaoc.org.ar o mediciones@eaoc.org.ar. Muchísimas gracias.